Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta transmisión. A nombre de la Comisión de Equidad y de todas las personas presentes, les queremos dar la más cordial bienvenida a este conversatorio del día de hoy, el cual lleva por nombre La Equidad la hacemos todas, todos, todes, el cual pues busca visibilizar estos temas dentro de la facultad, que pues por mucho tiempo a lo mejor han sido invisibilizados, no se les dio la atención que debían, ¿no? Y obviamente darle al alumnado, a los y las docentes, pues herramientas, espacios en los que ellos se puedan sentir seguros, puedan ser parte de una comunidad a la que ellos pertenecen, tanto si son parte de la comunidad LGBTQ+, con la colectiva que se va a presentar en unos momentos, si requieren acompañamiento o atención en caso de violencia de género, con PACTE, o si requieren informes y orientación acerca de temas de violencia o equidad, para eso está la Comisión de Equidad. Pero bueno, ya para entrar de lleno al tema y ya darle la palabra a los demás, vamos a comenzar con cada grupo. Cada uno de ellos se presentará aproximadamente 10 minutos y al finalizar tendremos una sesión muy rápida de preguntas y respuestas. Así que les invito a poner todas sus dudas, todos sus comentarios en la sección de comentarios de la transmisión, ya sea si lo ven desde la Facultad de Ciencias o desde el Facebook de la Comisión de Equidad. Entonces ya, para poder comenzar, quiero darle la bienvenida a la colectiva LGBTQ+, de la Facultad, colectiva Diversidad y Ciencias, así que adelante. Hola, ¿cómo están? Voy a compartir pantalla, ¿eh? Denme 2 segundos. Bueno, ¿cómo están? Buenos días. Mi nombre es Jonathan Jiménez. Mis pronombres son ella y él, por si les interesa saberlo. Y me gustaría pues que se presenten mis otros dos compañeros con los que voy a dar, compañera y compañero, con los que voy a dar esta breve presentación. Dani y Clau. Hola, buenos días. Mi nombre es Daniel Andesuri Martínez. Mis pronombres son él. Y junto con mi compañero Jonathan y mi compañera Clau, el día de hoy vamos a hablar de la colectiva, un proyecto que nació hace no mucho, pero pues todavía está dando baby steps. Y pues bueno, va mi compañera Clau y ahorita pasamos a platicar más. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Claudia Ibet Ledesma Huerta. Mis pronombres son ella y los femeninos. Pues esperamos brindarles un poco de información. Y bueno, vamos a empezar. Aquí tenemos nuestra bella presentación y hermosa presentación que hicimos con mucho cariño para ustedes, de ustedes y ustedes. Y bueno, nos presentamos a la colectiva Diversidad y Ciencias, que es un proyecto que surgió como por parte de los estudiantes. Y básicamente lo que queremos es generar espacios, visibilidad, brindar apoyo a personas de la comunidad LGBT que pertenezcan a parte a la Facultad de Ciencias. Y pues surgió a partir de otro proyectito que había acerca de una idea de intercolectivas y pues no había en la Facultad de Ciencias y por eso es que se creó en algún momento para crear esta red de apoyo básicamente porque pues al final de cuentas la comunidad LGBT es un sector bastante vulnerado
en todo el país, como sabemos. Entonces, pues qué mejor que unirnos entre todas, todos y todes y ser más fuertes, ¿no? Y visibilizarnos. Y bueno, aquí tenemos unas imágenes de algunos de los compañeros, compañeras y compañeres que formamos parte de la colectiva. Hay desde hombres gay, mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, hombres trans, mujeres trans, de todo podemos encontrar. Porque pues al final de cuentas esa es la diversidad, ¿no? De todo. Y bueno, le voy a pasar la palabra a mi compañero, Daniel, por favor. Muy bien. Bueno, nuestros principales objetivos y misiones son visibilizar la diversidad sexual y de género. Esto, pues, no solo en la comunidad de la Facultad de Ciencias, sino en general en la comunidad universitaria, y si se puede llegar a, pues, otros sectores de la población, qué mejor. También proteger y hacer valer los derechos, la igualdad y la justicia para todas las personas LGBT, quienes se quieran acercar también a la colectiva, señalar todos actos de discriminación y de violencia hacia la comunidad sexogenérica o hacia cualquier persona que pertenezca al colectivo. Crear espacios seguros, esto pues pensado para que nosotros podamos ser un centro de libertad, de expresión, de sentimientos, donde todos se puedan acercar, todas se puedan acercar, puedan hablar con pues gente que les va a escuchar y que muy seguramente ha pasado por situaciones muy similares al descubrir nuestra sexualidad o hablar de género. Promover la salud sexual y emocional, esto pues porque va muy de la mano con la misión del colectivo LGBT en general, y formar redes de apoyo, que también ha sido muy importante pues en estos meses que la colectiva pues se ha ido de la mano junto con las intercolectivas, de lo cual hablaremos en la siguiente presentación. Bueno, la siguiente diapo, por favor. Una disculpa. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nuestra principal misión por ahora es participar activamente en conversatorios y actividades que ayuden a cumplir nuestros objetivos como colectiva, los objetivos anteriormente mencionados, dentro y fuera de la universidad, sobre todo en el espacio de la Facultad de Ciencias, de la mano con la alianza de intercolectivas de diversidencias. Esta intercolectiva pues se crea a partir de esta necesidad de que todos nosotros necesitamos formar una red de apoyo. La forman parte de colectivos de Ciudad Universitaria y de algunas escuelas nacionales oficiales, también de algunas FES. Por ahí hay algunos logos, algunas son conocidas como LGBT y yo, de Facultad de Filosofía y Letras, Tribu Queer, de FES Cuautitlán. Y pues bueno, por ahora nuestras actividades han sido en conversatorios, actividades. Se han participado en campañas, como la campaña que hicimos hace aproximadamente 2 semanas, hashtag mis pronombres. Esto pues para darle visibilidad también a la importancia de los pronombres y el uso correcto de ellos dentro de la comunidad y para personas que pertenezcan a ella. Y pues también se ha invitado a reflexionar a la comunidad estudiantil y docente de la universidad y de la Facultad de Ciencias a abrir el diálogo, compartir experiencias, claro que pues para muchos pueden llegar a ser valiosas, para lograr cada día una comunidad más tolerante, menos discriminante, y pues también formar espacios seguros para quien sea que lo necesite pueda acercarse con nosotros. Y le cedo la palabra a mi compañera Clave. ¿Quiénes pueden formar parte de la colectiva? Se busca que sea una conexión entre la comunidad científica de la facultad y la comunidad LGBTQ+, interesada en formar parte de la iniciativa, estar como grupo, pero también pues tener una participación activa, participar en las actividades, en todas estas, tan solo en el mes de la diversidad y todo lo que se busca hacer en difusión y en las redes. Principalmente, en este momento nos encontramos únicamente estudiantes de la facultad, ya que pues no tenemos mucho tiempo de estar organizados, pero también se busca que participen docentes, el personal en general y también egresados de la facultad. Por ahora contamos con algunos de ellos también. La siguiente, por favor.
Bueno, como un resumen de lo que hemos hecho, ya estuvieron platicando mis compañeros y nuestros contactos. Hasta el momento es un correo de Gmail. Pueden buscarnos como colectivadiversiciencias@gmail.com. Estamos al pendiente de los correos que lleguen, de nuevo ingreso, o las personas que quieran incorporarse en nuestra página de Facebook como Colectiva Diversiciencias. Nos pueden reconocer por nuestro logo. Y en Instagram también Diversiciencias. Contamos con redes de Twitter y también un grupo en Telegram. Esto ya para las personas que estemos dentro. Muchísimas gracias, chicos, chicas. No hay problema. O sea, y recuerden, igual si tienen alguna pregunta, algún comentario para la colectiva, pueden hacerlo en la sección de comentarios o bien ya en las redes sociales que ellos indicaron. Si es algo personal que no quieren contar, pues no hay problema. No sé si quieren agregar algo para finalizar o si no, pasaremos ya con el siguiente grupo que sigue, que es Pacté, el área de acompañamiento y orientación para violencia de género. Así que pues, adelante. Hola, buenas tardes. Nosotras somos PACTE. PACTE es un área de primer contacto que brinda orientación, atención psicológica y jurídica a la comunidad de la Facultad de Ciencias que se encuentra en una situación de violencia de género. Somos un equipo interdisciplinario integrado por la abogada Gabriela Torres de La Paz, la psicóloga Elizabeth Sánchez Lugo y yo, la trabajadora social Janet Martínez Bautista. Hola, yo soy Gabriela Torres, soy la abogada de PACTE. Y bueno, quiero contarles un poquito de la historia de cómo surgió esta nueva entidad, porque apenas, justamente el 1 de septiembre cumplimos un año de funciones, cosa que nos tiene muy contentas, la verdad. Y bueno, PACTE se formó justamente por las necesidades de la comunidad. Si recuerdan, en febrero de 2020 hubo un paro organizado por las chicas organizadas de la facultad, que bueno, fue integrado por alumnas, académicas, incluso hubo participación de trabajadoras. Y bueno, llegaron a la conclusión de que en su pliego de exigencias debía de contemplarse la creación de una nueva entidad específica para la atención de violencia de género. Ajá, ya que anteriormente la persona que sufría una situación de violencia, pues bueno, tenía que acudir a la UNAD y pues el caso se pasaba directamente a la oficina jurídica. Entonces, bueno, lo que ellas pidieron fue la creación de esta nueva área integrada por una trabajadora social, una abogada y una psicóloga que pues atendieran única y exclusivamente casos de violencia de género. Se llevó a cabo un proceso de selección para las profesionistas que ahora integramos PACTE. Y el 28 de septiembre de 2020 se invitó a toda a la comunidad de la Facultad de Ciencias a votar por el nombre de PACTE. Bueno, les dimos varias opciones y la comunidad eligió PACTE, que es una palabra de origen maya que significa en compañía. Y bueno, la misión de PACTE es brindar... No sé si podemos pasar a la siguiente, por favor. Ok. La misión de PACTE es brindar orientación, atención psicológica y jurídica a la comunidad de la facultad que desafortunadamente haya sido atravesado por una situación de violencia. Tenemos varios principios que son lo que rige nuestro actuar en todo momento, que son el principio de debida diligencia, confidencialidad, atenta escucha, igualdad, libertad de expresión y pensamiento, respeto, tolerancia, accesibilidad, privacidad y protección de la información. Es muy importante hacerles saber que desde el momento en el que ustedes nos piden atención, nosotros les mandamos un vínculo en donde está el aviso de privacidad, que esto quiere decir que toda la información que se comparte a PACTE, tanto a la trabajadora social como a la psicóloga o a mí como la abogada de PACTE, toda esa información que está protegida y estará protegida durante todo el tiempo. Hola, yo soy la psicóloga Elizabeth Sánchez Lugo y bueno, como parte del área
nuestro objetivo a largo plazo, nuestra visión, pues es promover el cambio de los valores y las creencias que justamente sostienen y dan como respaldo a cualquier tipo de violencia. Y para esto queremos lograr pues la participación activa de la comunidad en actividades que involucren pues la prevención, sensibilización y también pues la construcción activa de espacios donde todas las voces puedan ser escuchadas y a partir del diálogo se promueva la cultura del respeto y el buen trato. Para solicitar la atención de PACTE, si eres parte de la comunidad de Facultad de Ciencias, te solicitamos envíes la solicitud de atención mediante el siguiente formulario, que ahorita se los ponemos igual en el chat para que lo tengan, o al correo pacte@ciencias.unam.mx. En este cuestionario, como lo decía, en este formulario, como le decía mi compañera Gaby, lo primero que tú vas a encontrar es el aviso de privacidad, donde garantiza que toda la información que tú nos compartas va a ser tratada de esa manera, que nadie más se va a enterar, y que esta información nos sirve como para tener tus datos de contacto. En este cuestionario también nos vas a dar tu disposición de horarios, en tanto días y hora que te podemos llamar, y el motivo de la solicitud. Una vez que recibimos este formulario y de acuerdo a tu disposición de horarios, te hacemos una llamada telefónica. Bueno, yo te hago la llamada telefónica y me pongo en contacto contigo para ampliar mayor la información de la solicitud que estás haciendo. Una vez que tú compartes tu historia, vemos las alternativas que desde PACTE tenemos. Si es que se requiere atención directamente con la psicóloga o con la abogada, o si en este momento quieres tomar la decisión de pensarlo y después continuar con un proceso. Es importante que sepas que tener una primera orientación no te obliga a iniciar un proceso terapéutico ni llevar un proceso de denuncia. Simplemente es este espacio que te permite como tener alternativas ante la situación de violencia que estás viviendo y que tú puedas tomar la decisión. Nosotras no tomamos decisiones por ti, sino todo el tiempo estamos para acompañarte. Una vez que decides tomar atención psicológica, se canaliza con mi compañera Elizabeth, o si decides llevar un proceso legal, te canalizo con mi compañera Gaby, o bien puedes llevar simultáneamente los dos procesos sin que te veas limitada por alguna situación. Mi compañera Elizabeth te va a contar cómo es el proceso. Bueno, se me movió. Una vez que, como bien menciona Janet, hayas podido platicar con ella y en caso de que decidas iniciar un proceso psicológico, yo voy a ser la persona que se va a encargar de brindarte dicha atención. Para esto, es muy importante mencionarte que el enfoque que yo utilizo es un enfoque que está basado en la terapia familiar sistémica y en los postulados posmodernos. Esto lo que quiere decir, por una parte, es que vamos a pensar estas diferentes problemáticas o esta situación de violencia a partir de visibilizar cuáles son los diferentes entornos o sistemas en los que tú te relacionas, ¿no? Es decir, la familia, la escuela, la pareja, y por otra parte, la parte posmoderna justamente implica una postura específica en la que yo como terapeuta tengo como prioridad rescatar o promover que tú puedas visibilizar las herramientas con las que ya cuentas para hacer frente a esta problemática y darle una voz privilegiada a la voz de experta o experto que tienes en la vida, ¿no? Es así que desde estos dos enfoques se trabaja a partir de tres modelos. El modelo de terapia breve, el cual está enfocado en soluciones y tiene pues como objetivo buscar que la persona se encuentre con aquellas metas que quiere lograr a partir de hacer un proceso tal cual hecho a la medida, en la cual vamos a ampliar todos los recursos, como ya mencionaba, con los que las personas ya cuentan y favorecer el desarrollo de nuevas herramientas. Por otra parte, este modelo de terapia breve tiene una duración de 12 a 15 sesiones. Cada sesión la hacemos semanalmente o quincenalmente, eso lo acordamos en nuestra primera entrevista, y las sesiones tienen una duración de 60 minutos aproximadamente. También tenemos la opción del grupo terapéutico, el cual lo recomiendo o lo diseño una vez que ya acabamos a lo mejor el modelo de terapia breve y consideramos que hay algunas cosas que se necesitan seguir trabajando que pueden ser parecidas
a las que otras personas que ya tuvieron el mismo proceso también necesitan trabajar, y entonces hacemos un pequeño grupo que tiene una duración de 1 hora y media a 2 horas y tiene una guía específica de pasos, ¿no? Es decir, vamos a trabajar con temas específicos con la idea de que se terminen de afinar ciertas cosas que ya no requieren tal vez un trabajo individual, y que más bien el objetivo va a ser que justo en colectiva logremos rescatar estas diferentes perspectivas y herramientas que pueden ser compartidas por todas, todos y todos. También está la opción de la terapia de sesión única. Esta terapia parte de la premisa de que muchas veces para una persona una sola sesión es suficiente para empezar a iniciar cambios en su vida. Esta opción está recomendada para aquellas personas que no tienen tanta claridad si quieren iniciar un proceso o no, o por otra parte tienen muy claro cuál es el objetivo que quieren trabajar y solo necesitan una conversación para obtener a lo mejor un pequeño impulso o ordenar sus ideas y clasificarlas de forma que les permita iniciar el cambio. Bueno, y también estamos proponiendo iniciar grupos reflexivos, que la diferencia con el grupo terapéutico es que no trabajamos con un esquema o con temas en específico, sino que son temas que a lo mejor pueden ir variando de semana a semana, y la idea es que una vez más se haga como un rescate de todas estas voces y saberes particulares de las personas, con el objetivo de que entre todas estas voces y visiones podamos encontrar opciones y se abran nuevos caminos para sobre el tema que estamos reflexionando. En el grupo reflexivo no buscamos o no tenemos que tener, digamos, una asistencia obligatoria o un número de sesiones en específica. Es más bien un grupo en el que está abierto y podemos simplemente hablar de estos temas que nos interesan, ¿no? Que se elige el tema en conjunto y a partir de eso pues se pueden inscribir. Bueno, es importante mencionar que si bien somos un equipo interdisciplinario, la información que se proporciona en la terapia psicológica es únicamente conocida por nosotras, o sea, es decir, por mí como psicóloga y por la persona con la que estoy consultando o por el grupo con el que estamos. Y bueno, cualquier servicio que nosotras proporcionamos es totalmente gratuito y actualmente solo somos parte del área Janet, Gabriela y yo, Elizabeth. Entonces ahora Gabriela les va a platicar la parte de la orientación legal. Bueno, es importante aclarar que de acuerdo a la legislación universitaria, en la UNAM únicamente se pueden iniciar quejas por violencia de género por 3 entidades, que es la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género, las oficinas jurídicas de cada facultad o escuela y la Unidad de Apoyo Jurídico. Actualmente PACTE como tal no forma parte de ninguna de estas 3 entidades, simplemente formamos parte de la Facultad de Ciencias y bueno, somos como algo creado únicamente para la Facultad de Ciencias. No dependemos ni de la Defensoría, ni de la Unidad de Apoyo Jurídico, ni mucho menos de la Oficina Jurídica de la Facultad. Es por esta situación que en PACTE no se pueden iniciar quejas formales, porque estaríamos violando la legislación universitaria y, bueno, sería una queja, pues digamos, ilegal, ¿no? Entonces, lo que hace PACTE es brindar un acompañamiento durante todo el proceso que la persona en situación de violencia quiera iniciar. En este caso, cuando la usuaria o el usuario pide la atención legal, o sea, ya habla con Janet y de la atención brindada por Janet se desprende que requiere asesoría jurídica. Entonces, yo me pongo de acuerdo con esta persona para ver si nos vemos por videollamada, por llamada telefónica, a lo mejor si no se puede ninguna de las dos, pues nada más platicamos por, no sé, por Messenger, por WhatsApp, por el medio que a la persona le favorezca. O sea, no hay como tal un medio oficial, digamos, o un medio obligatorio.
Es siempre adecuándonos a las situaciones de la persona que nos está solicitando la atención. En este caso, yo me pongo en contacto con la persona en situación de violencia y, bueno, le brindo una asesoría sobre el caso. Ya sea que de la situación que esta persona me platique se desprenda que se puede iniciar un proceso dentro de la UNAM o fuera de la UNAM. Puede ser que a lo mejor estemos en una situación en la que se pueden iniciar los dos y está bien, también se pueden llevar los dos simultáneamente. En este caso, bueno, de todo lo que me platiquen a mí, yo doy como las diferentes opciones que se tienen y todas las vías legales que podemos tener en el caso. Y siempre, o sea, yo doy las opciones y la persona decide qué hacer. O sea, yo no puedo ni hago el decir o el obligarla a hacer algo. E incluso si en algún momento una persona me dice, yo tengo esta situación, y a lo mejor de esa situación yo digo, pues se puede iniciar una queja, o se puede iniciar una denuncia en el Ministerio Público, lo que sea. Al final del día yo doy las opciones y la persona decide. Aquí ni Elizabeth, ni Janet, ni yo vamos a obligar a nadie a hacer nada, ¿no? Siempre se respeta mucho la facultad de tomar decisiones de la persona que estamos orientando. Entonces, una vez que ya platicamos sobre las opciones y se decide tomar alguna de ellas, si se decide iniciar un proceso dentro de la UNAM, lo que se hace es que la persona, bueno, yo le doy todos los mecanismos para que se comunique a la Defensoría y pida iniciar un proceso por violencia de género. Actualmente, por cuestiones de pandemia, de confinamiento, la Defensoría de los Derechos Universitarios trabaja generalmente todo en línea, así como todos estamos trabajando. Entonces, lo que hacen actualmente es pedirles a las personas en situación de violencia que redacten un Word en donde redacten todo lo que pasó, a su, digamos, a su manera o a como ustedes lo decían hacer, se redacta el documento y eso es lo que se manda a la Defensoría. Pero creo que a veces el hecho de plasmar lo que nos pasa o plasmar como nuestra historia en un documento, pues a veces es muy complejo o se nos vienen como muchas ideas muy diversas. Entonces lo que yo hago es ayudar o ofrecerles mi ayuda para justamente redactar este documento y que vaya como que lo mejor posible. Que tenga todos los elementos legales que se requieren para que sea un buen documento y una buena queja. Entonces, ya sea que nos veamos por una videollamada o por una llamada telefónica y lo redactemos juntos o juntas, o a lo mejor que la persona lo escriba, así como en el momento en el que lo decida, y una vez que ya tenga como una primera versión, me lo manda, y ya yo le hago como ciertos comentarios o ciertas propuestas de lo que puede mejorar la redacción para que se pueda entender mejor y sea una queja bien estructurada. Y bueno, durante todo el proceso que se lleve, tanto en la defensoría, como después en la oficina jurídica, o en todas las instancias a donde pueda llegar esta queja, yo estoy como dando seguimiento periódicamente, justamente para evitar que a lo mejor en algún punto se queden con dudas, o que en algún punto haya una situación que a lo mejor no les gustó y no saben a quién expresársela, o no saben qué hacer con esa situación. Pues bueno, entonces juntos vamos a poder pues aclarar situaciones o aclarar dudas durante todo el proceso. Por otro lado, si de la asesoría que yo dé, se desprende que también se puede acudir a un ministerio público para el inicio de una carpeta de investigación, porque a lo mejor la situación es constitutiva de un delito, pues bueno, vamos a ver todas las opciones posibles. Si la persona desea acudir a un ministerio público, lo que yo hago es como darle todas las opciones. A lo mejor si es más viable que acuda a un centro de justicia para las mujeres, o a lo mejor a una fiscal especializada, o a lo mejor si le damos como la opción de qué agencia del Ministerio Público le queda más cerca, etcétera. O sea, todas las dudas que puedan surgir durante cualquier proceso dentro o fuera de la UNAM, aquí estaré yo para resolverlas y para aclarar todo lo que vaya surgiendo durante el proceso.
Y bueno, aquí les dejo los datos de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género, que es la entidad que ahora se dedica a atender la violencia de género. La página es defensoría.unam.mx. Ahí tienen una portada donde lo primero que les abre es si quieren acudir a la Defensoría, digámoslo así, en su puerta de atención a los derechos universitarios o en su puerta de atención a la violencia de género. Entonces ahí les sale la pantallita y les salen todos los datos que pudieran necesitar. Y bueno, también pueden hacer una cita con su número telefónico con 40 líneas que favorece que la atención sea más rápida. En este número, la opción 1 es para atender a derechos universitarios y la opción 2 para violencia de género. Pero bueno, les recomendamos que antes que acudan a la Defensoría de los Derechos Universitarios, si son parte de la comunidad de la Facultad de Ciencias, acudan a nosotros como PACTE para que tengan una atención interdisciplinaria y puedan tener, digamos, como ese respaldo antes de ir a la Defensoría de los Derechos Universitarios. Y la verdad es que ya la Defensoría ya sabe que existimos nosotras y ya saben también que muchas veces cuando hablamos de comunidad de la Facultad de Ciencias ya van como respaldados por PACTE, ¿no? O sea, ya saben que ya tienen una atención previa, que a lo mejor ya incluso están iniciando un proceso terapéutico, que ya tuvieron una atención inicial, que ya tuvieron una atención jurídica y pues también vamos como agilizando los procesos, ¿no? Entonces aquí les dejamos el link del formulario, que es donde ustedes nos dan como sus datos personales para que podamos iniciar un proceso en PACTE. También lo pueden hacer a través del correo electrónico pacte@ciencias.unam.mx. Y bueno, les dejamos nuestra página de Facebook, en donde también, aparte de promocionar nuestros servicios, ponemos mucha información de temas relevantes y de efemérides de lo que va sucediendo en relación a atención a la violencia de género. Y pues muchas gracias. Cualquier duda, aquí estaremos para resolverlas. Vale, muchísimas gracias por la información brindada. Les hago la invitación nuevamente a todos, a todas las que nos ven en su transmisión, poner todas sus dudas, sus comentarios en la caja de comentarios de la transmisión, o si no, pues comunicarse directamente con cada grupo. Y para finalizar ya los grupos dentro de este conversatorio, vamos a pasar con la Comisión de Equidad. Así que adelante. Sí, muchas gracias, Legazpi. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Y yo vengo representando a la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias. Mi nombre es Carla Ramírez Pulido, soy la coordinadora de la misma. Y bueno, lo que vamos a ver en esta breve presentación es la misión, nuestra visión, nuestras funciones como comisión, las POCs, que son las personas orientadoras comunitarias, la Comisión Local de Seguridad, que también nos apoya en gran medida en algunas situaciones dentro de la Comisión de Equidad, y nuestro contacto. Entonces, bueno, la Comisión de Equidad pues está enfocándose en la prevención de cualquier violencia, en particular, por supuesto, de la violencia de género, pero no es la única. También canalizamos y tratamos de dar información de otro tipo de violencias, como es la simbólica, la de género, como ya dije, física, psicológica, sexual y otras. Nosotros estamos relacionados también con situaciones de equidad, por ejemplo, cuando una persona que es catalogada como débil visual tiene algún problema en la facultad, puede acudir a nosotros y nosotros vamos a canalizar y ver cómo de la mejor forma tratar de ayudarle a que tenga las mismas oportunidades, tanto académicas como por ejemplo para transitar en la facultad y esa persona se sienta con las mismas oportunidades que el resto. También nos hemos visto envueltos en situaciones donde tenemos que integrar a la facultad o a ciertos sectores. Tenemos algunos talleres que hemos tomado para hacerlo de la mejor manera y construir a su vez otras formas para tratarnos de mejor forma unos con otros, como son los círculos de paz. Tenemos una relación también directa en algunos casos
con la comisión de ética de la facultad para saber hasta dónde llegan ciertas, para delimitar los alcances de cada una de nuestras comisiones, ¿no? Porque a veces llegan, se podrían mezclar situaciones de ética y situaciones de violencia de género, entonces tratamos de ver, ah, esto le corresponde a la comisión de equidad, esto le corresponde a la comisión de ética, esto nos corresponde a nosotros y lo canalizamos con esta otra persona o con esta otra instancia, ¿no? Bueno, nuestra comisión ahorita está integrada por una persona, parte de la dirección, la secretaria general, la secretaria de Asuntos Estudiantiles, la secretaria de Comunicación, que nos apoya en dar la difusión de muchos de nuestros eventos y proyectos. Hay profesor de asignatura, profesores de tiempo completo, está el oficial de enlace de la Comisión Local de Seguridad, hay ahorita una persona orientadora comunitaria, también estamos relacionados con Espora y por supuesto con Pacte, ¿no? Nuestra misión es salvaguardar los principios y normas que la universidad ha establecido para lograr la equidad de género en la comunidad universitaria, así como aquellos orientados a garantizar la inclusión, la tolerancia y la solución pacífica de conflictos. Nuestra visión es tener una facultad de ciencias como una comunidad comprometida y activamente preocupada por eliminar toda forma de violencia y discriminación por cuestiones de género, raíces religiosas, por discapacidad o cualesquiera otras, y favorecer la igualdad de oportunidades, la inclusión y el respeto a la dignidad personal. Nuestras funciones son principalmente el informar y sensibilizar a la comunidad en temas de cualquier tipo de violencia, en particular violencia de género, para así tratar de eliminar toda forma de violencia entre todos los miembros de la comunidad de ciencias. Y así nosotros pues tratamos de orientar a personas que lleguen con alguna duda o que crean que ahí vamos a ver un caso. No, nosotros no vemos casos. Nosotros hacemos esta parte de informar y analizar y orientar a las personas y canalizarlas con las instancias correspondientes que pueden ver esos problemas en particular. Hemos hecho, y lo hacíamos de manera presencial cuando se podía antes de la pandemia, tener unas mesas cada mes, el 25 de cada mes, para empezar a difundir este tipo de temas, ¿no? Ahorita lo hacemos de manera virtual a través de nuestra página de Facebook para crear conciencia acerca de que los 25 de cada mes pues va a ser un día que tenemos que señalar como libre de violencia. Siempre debería ser, pero ese día hacemos énfasis en que así debe de ser, ¿no? En particular para llegar al 25 de noviembre, que es justamente el día donde se conmemora la eliminación de la violencia contra las mujeres de manera internacional, y entonces ahí ya tener alrededor de esta fecha un magno evento. Los días naranja los estamos promocionando, como les digo, a través de ciertos banners para ir creando conciencia en la comunidad. Hemos también hecho campañas para sumarse a la cultura de la no violencia, de la igualdad, del respeto a la diversidad, etcétera. Y invitamos a todos los miembros de la comunidad, académicos, estudiantes, personal administrativo y autoridades, a que se sumen a estas campañas. Esta es otra de las posters que hemos hecho de la no violencia. También hemos dado difusión a eventos para promover la inclusión y la diversidad. Hemos hecho ya dos de este tipo de apoyos a las Reinas Chulas, ¿no? Que también se han presentado en algunas otras partes de la universidad. Y por supuesto damos difusión a todo lo que tiene que ser el protocolo de atención contra la violencia de género, el cual en un principio el protocolo salió como parte de la Oficina de la Abogacía General y ahora pues lo estamos promoviendo a través de la CIGU, que es la Coordinación de Igualdad, ¿no? Donde en particular siempre cabe resaltar que hay un pronunciamiento de cero tolerancia a la violencia de género, el cual no solo está en la universidad, sino también en cada una de sus entidades, en este caso la Facultad de Ciencias, ¿no? Este protocolo, ¿no? Bueno, como ya les comentó Pacté, pues nos sirve para justamente dar atención a las personas que han vivido violencia de género. Por ejemplo, todas nuestras instancias
como comisión, ¿no? Si ustedes nos buscan y nosotros vemos que es un caso para atender como violencia de género, lo canalizamos a la instancia correspondiente para que pueda ser atendida esta persona. Ya puede ser PACTE, si es un miembro de la comunidad de la Facultad de Ciencias, o si ya está la persona totalmente segura que quiere poner una queja formal, pues pasarle los contactos de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género. También lo podemos canalizar con las personas orientadoras comunitarias, que pueden dar información y pueden ser el primer contacto para conocer justamente situaciones o temas relacionados con violencia de género. Esas personas orientadoras comunitarias existen en toda la universidad. Aunque una persona universitaria sea adscrita a una facultad o a un CCH o a una prepa o a un instituto, ustedes pueden buscar a cualquiera y cualquiera de cualquier dependencia les puede dar la atención, no necesita ser justamente de la entidad a la que ustedes pertenecen. Y se va a poner en marcha ciertas maneras en las cuales podemos dar la atención, que son la escucha activa, la comunicación asertiva. Por supuesto, no se revictimiza a las personas que nos están contando algunas partes de sus casos, lo que hacen algunas personas orientadoras, justamente recibir esos casos y orientarlos, pero sin revictimizar. Y por supuesto, todo bajo el principio de confidencialidad. En la facultad tenemos 4 personas orientadoras actualmente. Ellos son Maximiliano Ortiz, Odine Escorza, Ángeles Cancino y Carla Ramírez, una servidora, por si nos quieren buscar. La Comisión Local de Seguridad, quien es responsable de desarrollar y actualizar los planes, programas y acciones de protección civil y seguridad de nuestra dependencia, pues está integrada con la representación de los diferentes sectores que conforman nuestra comunidad y su principal meta es motivar a la comunidad en la participación activa para el cumplimiento de sus objetivos y funciones. Como parte de la seguridad, pues está, por supuesto, invitado de manera permanente y como forma parte de la comisión, no solamente como invitación, sino forma parte del oficial de enlace de la Comisión Local de Seguridad. Como les mencioné en un principio, nosotros tenemos una relación estrecha justamente para poder enviar los casos a la unidad de PACTE, si es que llegan a la comisión y que PACTE siga el seguimiento que se le debe dar a cada uno de los casos que llegan, ¿sale? El contacto de la Comisión de Equidad es equidad@ciencias.unam.mx tenemos ahí nuestro sitio, nuestra página web, y también nos pueden encontrar en Facebook como Comisión de Equidad, o sea, F Ciencias UNAM. Y bueno, pues si hay alguna duda, estamos a sus órdenes. Y muchas gracias, Legaspi, por la invitación y a todos ustedes por escucharnos. Gracias. Gracias a la Comisión de Equidad. Muchísimas gracias a todas las personas que pusieron todos los grupos. Nada más para recordarles nuevamente que esta exposición, este conversatorio, justamente se realizó para poderle dar a los estudiantes, las estudiantes, les estudiantes y docentes, pues herramientas, ¿no? O áreas en las que ellos puedan formar parte de comunidad o puedan ser orientados en caso de temas muy específicos. Tenemos algunas preguntas, vamos a pasar primero a las preguntas de la colectiva, si quieren. Entonces, tenemos la primera pregunta que nos dice Emil Reyes Sánchez. Sí, solo se puede formar parte de la colectiva LGBTQ+, si pertenezco a la comunidad LGBT. Entonces, Dani, si quieres, adelante. Muy bien, muchas gracias, Ale. No, o sea, no es exclusiva. Claro que puede haber aliades dentro de nuestras filas. Porque, bueno, creemos, y es uno de nuestros principios, cosa que se ha hablado desde muy al inicio, que cualquier persona puede formar parte de la colectiva para abrir el espacio, el camino a la diversidad que requiere participación activa de toda la comunidad. Y pues si viene de una persona que pertenece a la comunidad de la Facultad de Ciencias, tanto estudiante como docente, pues su participación es bienvenida. Entonces, la respuesta es no. Muchas gracias. Otra de las preguntas que nos llega es si la Alianza Intercolectiva es divertida. Diversidencias UNAM, ¿podrá expandirse a otras facultades? Pregunta Dante Tristán. Hay cabe recalcar que nosotros como colectiva, nosotros y nosotres somos colectiva Diversiciencias,
Y además hay una alianza de intercolectivas de la UNAM, de colectivas LGBT, en toda la UNAM, que en esas sí participan, bueno, hay de muchas escuelas y facultades. Entonces, nuestra colectiva surgió a partir de que se inició ese proyecto de la alianza y que no había aquí en la Facultad de Ciencias, y por eso se decidió empezar con este proyecto. Entonces, sí, sí, sí hay otras facultades en la alianza y están todos. O sea, si ustedes son de otra facultad, que no creo, yo creo que todos aquí son de la Facultad de Ciencias, pueden preguntarnos y nosotros les comunicamos y qué colectiva les correspondería en todo caso, ¿no? Va, muchas gracias por la aclaración. Y una última pregunta para la colectiva, esta ronda, es ¿cómo son las actividades dentro de Ciencias, dentro de la colectiva, ahorita que estamos en distancia? Bueno, pues ahorita lo que se hace es que si se refieren a las actividades como dentro de la colectiva, nos reunimos en Zoom y Meet y todo eso, y ahí platicamos, dialogamos, y es cuando nos organizamos. Y cuando son actividades en las que se invita a público ajeno a la colectiva a participar, es a través de redes sociales que se hacen esas invitaciones y esas dinámicas. Muchas gracias. Así que cualquier interesado, interesada, pues sabe que tiene las puertas abiertas dentro de la colectiva. Muchas gracias. Vamos a pasar con Pacté. Tiene algunos comentarios. Primero, felicitando, qué maravillosa iniciativa y muchas felicidades por el trabajo realizado en apenas un año. Y también nos preguntan acerca de Pacté si es únicamente dirigido a la comunidad de la Facultad de Ciencias y si cuenta con apoyo de alguna institución gubernamental. Sí, Pacté únicamente es para la comunidad de la Facultad de Ciencias, que serían los tres niveles: estudiantes, cuerpo docente o trabajadores, trabajadoras de este espacio, y no contamos, es un espacio que es de la universidad nada más, no es gubernamental. Muchas gracias. Hay otra pregunta en relación a lo que explicaba Elizabeth. Sí, considerando la situación actual, pregunta si la terapia puede ser a distancia. Viene a hacer la aclaración. También, ¿qué tipo de temas se pueden tocar en un grupo reflexivo? Que eran los que mencionaban. Gracias, Alejandro. Sí, justo la aclaración. Actualmente todas las terapias son a distancia. Al igual que Gaby, me adapto como al horario, al día, y también como al medio de comunicación que para la persona sea viable, ¿no? Ya sea reunión en Zoom, en Meet, WhatsApp o llamada telefónica, logramos como llegar a ese acuerdo, y así son las sesiones terapéuticas. Y por otra parte, en los grupos reflexivos, pues la idea es trabajar con temas específicos de violencia. A lo mejor puede ser violencia en el noviazgo, violencia en la familia, violencia entre hermanos, como ir ahí dividiendo por subsistemas, pero también como desde esta área de prevención, ¿no? Ahorita estamos pensando en lanzar un grupo reflexivo justamente enfocado como en estas ideas del amor romántico o estas ideas como culturales de roles de género y estereotipos, cómo nos afectan y cómo también nos colocan en lugares específicos que muchas veces o la mayor parte del tiempo pues siguen reproduciendo las diferencias de poder que llevan a la violencia. Entonces, de eso más o menos van los temas en los grupos reflexivos. Super, muchísimas gracias por la información y la aclaración. Y una última pregunta, nos dicen que si los estudiantes o las estudiantes que soliciten orientación necesitan estar inscritos, o qué situación, o qué pasa con estudiantes que tengan una suspensión temporal en inscritos. Si pertenecen a la comunidad, que esto significa únicamente que no estén, o más bien, si están todavía tomando clases o si están en suspensión o pidieron de baja un semestre temporal y demás, también los consideramos, incluso si están en posgrado y este posgrado pertenece a la facultad, también atendemos a estas personas. Únicamente si ya se titularon, o sea, si ya no tienen ninguna relación académica o de trabajo
o docente con la facultad. En ese caso ya no brindamos tal cual nosotras el servicio, pero incluso si llegan con nosotras, proporcionamos como otras áreas u otros espacios donde pueden recibir atención psicológica o legal que pueda ser fuera de la universidad. Entonces, aunque no les no demos nosotras el servicio, proporcionamos canalizaciones también o referencias. O sea, a todo el mundo asesoramos, eso sí. Muchísimas gracias. Hay algunas preguntas que son como generales, entonces al final se las haré todas. Pero ahorita para la Comisión de Equidad, nos preguntan si solo apoya a miembros de la Facultad de Ciencias. Pues igual que PACTE, apoyamos a todos los miembros de la comunidad de la facultad para cosas relacionadas con la facultad, pero si hay alguna situación que podamos canalizar o buscar ayuda fuera de la facultad, pues también le trataremos de ayudar o de canalizar o de enviar alguna referencia. En particular, si la comisión solo atiende a gente de la comunidad de la Facultad de Ciencias. Muchas gracias. Nos preguntan también más o menos en qué consisten, cómo funcionan estos círculos de paz que se mencionaba y cuál es la principal labor de la Comisión de Ética. Lo de los círculos de paz, hemos tomado algunos talleres y lo que tratamos es justamente de ver cómo crear comunidad a partir de ciertos, de ciertos parámetros, podríamos llamarlo así, ¿no? Para ir construyendo comunidad en conjunto, ¿no? A través de algunas dinámicas y a través de que la gente quiera, ¿no? Realmente cambiar algo de la situación actual para que sea un ambiente totalmente, pues, agradable para todos, ya que todos estamos conviviendo en el mismo lugar, incidiendo en este caso en la Facultad de Ciencias. Y la Comisión de Ética, déjame ver, porque esa te la debo, se las mando por correo, porque eso lo ve la Comisión de Ética para no errar ninguna definición, y se los pasamos. Pero principalmente ellos ven cosas relacionadas con alguna situación de algún profesor o algún alumno que no haya cumplido con evaluarlo, por ejemplo, de manera adecuada, de acuerdo a los lineamientos de cada profesor cuando estás ingresando al grupo, si ha incurrido en algo que no debe de haber hecho de manera académica, ¿no? Y a veces ahí se intersectan algunas violencias, que pueden ser violencia de género, y entonces nosotros decimos, bueno, esto le toca a la Comisión de Ética y esto le toca a la Comisión de Equidad, o esto le toca a mandarlo a la Defensoría, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido nos relacionamos, pero se los mando para no errar todos los lineamientos que dicte la Comisión de Ética. Muchas gracias. No sé, Julio, si quisieras complementar algo. Sí, gracias. La Comisión de Ética impulsa, digamos, todas las políticas de la Facultad de Ciencias que tienen que ver con regirse por el código de ética que tiene la UNAM publicado. Entonces, ahí entran desde la forma en que se comportan los estudiantes, los profesores, los trabajadores. Es una comisión que busca el que también, como comentaba Carla, todos hagamos comunidad, ¿no? Y además, se encarga en particular la de la Facultad de Ciencias de revisar todos los proyectos que tienen que ver con organismos vivos, sobre todo animales, que cumplan con los principios de bioética que también tiene establecidos, no solo la UNAM, sino organismos nacionales e internacionales para el buen trato de los animales que se van a utilizar para la experimentación. Como dice la maestra Carla, incidimos muchas veces en los mismos problemas, pero cada comisión, la de equidad y la de ética, lo ven desde las perspectivas diferentes, y en general cada comisión tiene sus tareas diferentes. En equidad, pues impulsamos las políticas de equidad y de igualdad en la UNAM, y la de ética, que se cumpla el código de ética que la UNAM tiene. Y yo creo que ambos también incidimos en el mismo problema, que es que la gente en general no conoce cuáles son esos principios, y entonces también un gran
gran parte del trabajo es educativo, ¿no? Enseñar a la gente cuáles son los principios de ética, por parte de la Comisión de Ética y Bioética, y equidad, pues cuáles son las cuestiones que tienen que ver. Por ejemplo, hemos dedicado mucho tiempo a todo lo que tiene que ver con violencia de género, a enseñarle a la gente de qué se trata, de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género, etcétera, etcétera, ¿no? Es un trabajo que ambas comisiones hacemos desde la base de enseñar, y lograr un cambio en la comunidad requiere de mucho trabajo de enseñanza. Gracias. Muchas gracias. Una pregunta más para la comisión. Y nos dicen desde Facebook que en qué magnitud se ha visto la mejora desde que la comisión ha estado en funcionamiento, incorporó dentro de la facultad. Pues hemos visto que hay una instancia a la que pueden llegar toda la comunidad de la Facultad de Ciencias, alumnos, estudiantes, trabajadores, desde solicitar información, saber a dónde canalizar su caso en el caso de que hayan sufrido algún evento relacionado con violencia o que hayan visto alguna situación de violencia y que quieran o necesiten hacer algo, ¿no? Hemos sentido y hemos estado muy, muy atentos a las redes sociales, y cuando hay algún evento que algún alumno nos dice, oigan, o algún profesor o alguien de la comunidad nos dice, aquí hay algún problema, y nosotros inmediatamente vamos a proponer que hay unas instancias a las cuales, si la gente quiere, puede acudir. Y eso ha hecho que la gente empiece a visualizar los problemas, los empiece a nombrar, de estos problemas relacionados con género, y que se empiece a hablar de eso y que se empiecen a ver estas problemáticas, para que en un futuro, ya estamos en eso, en vías de eso, pero que en un futuro tengamos una facultad totalmente libre de violencia. Es un trabajo muy, muy, muy arduo, complicado, porque estamos incidiendo en la cultura, y a veces esa cultura hay que cambiarla, porque ha sido una cultura en muchos casos con indicios o con fuertes marcaciones de que se debe de normalizar la violencia, y eso no es correcto. Entonces, lo que queremos hacer es justamente concientizar a la gente, darle la información y hacer este cambio de cultura, dándole espacio justamente a más a estas personas, a los grupos que han sido vulnerados durante mucho tiempo. Y eso ha sido una incidencia que creo que es importante de mencionar, de recalcar, y que estamos en constante trabajo para que tengamos una facultad, en un futuro libre de violencia en todos los aspectos, ¿no? Muchas gracias por la respuesta, y sí, justamente que todos tenemos que ser parte de esta concientización, ¿no? Para poco a poco ir avanzando. Y hay una pregunta que la verdad no sé, o sea, quién se la hicieron en particular, pero pues creo que todos la pueden contestar, que habla acerca de qué sucede con conocidos o compañeros, compañeras de otras facultades, si ellos dentro de sus dependencias también tienen estos grupos de apoyo, tanto como comisiones de equidad, de áreas de acompañamiento, colectivas LGBT. Entonces no sé si cada persona dentro de un grupo quisiera contestar brevemente. Bueno, si quieren empiezo yo. Es importante mencionar que, de acuerdo a nuestro protocolo de atención a casos de violencia de género de la UNAM, cuando una persona accede a la defensoría para iniciar una queja, si, por ejemplo, yo, persona que me encuentro en una situación de violencia, voy a la defensoría a denunciar a una persona, pero esa persona no está adscrita a la Facultad de Ciencias, a lo mejor está adscrita al Instituto de Ciencias Nucleares, a la Facultad de Química, a cualquier otra entidad, la queja que yo presente no se va a la Facultad de Ciencias, se va y la resuelve el titular de la dependencia a la que esté adscrito o adscrita la persona a la que estoy denunciando. Ajá. Entonces, digamos que en ese aspecto la Facultad de Ciencias pues no puede decir, voy a ver qué hizo esta persona o a ver cómo sus amigos la apoyaron, etcétera. Pero lo que sí
es que en nuestro protocolo de atención a casos de violencia de género nos dice que tanto la oficina jurídica de la entidad que está resolviendo como la Defensoría de los Derechos Universitarios, a mí como persona que estoy presentando la queja, me debe de dar tanto los avances como información hasta 6 meses después de concluido el asunto. ¿Ajá? Entonces, si a lo mejor a mí en el momento en el que se resolvió el asunto no me notificaron y a lo mejor ni me enteré, yo puedo acudir a la Defensoría, a lo mejor con la persona con la que yo inicié la queja, y preguntarle qué fue lo que pasó con mi expediente, cómo se resolvió. Como yo soy la persona que presenté la queja, yo puedo tener acceso al expediente, yo puedo tener toda la información de lo que pasó con esa denuncia. Entonces, a lo mejor si yo veo alguna cuestión ahí medio rara, que a lo mejor, como bien lo dice la persona que pregunta, que a lo mejor veo que sus amiguitos lo ayudaron o lo que sea, bueno, pues yo acudo a la Defensoría y ya la Defensoría deberá de darme como los pasos a seguir para aclarar la situación o aclarar con lo que yo no estoy conforme. Ajá. Y eso, les digo, en el protocolo lo marca perfectamente, que son hasta 6 meses después de que se concluyó el asunto. Una cuestión es por eso, a lo mejor porque yo como persona que estoy denunciando, a lo mejor tengo alguna duda, o justamente para la protección de la persona que está denunciando. Es decir, si yo denuncié a una persona y ya se le emitió una sanción, ya, a lo mejor ya hasta la cumplió, pero como dice, ya pasó el tiempo, ya pasaron, no sé, 3 meses de que ya me sancionaron, entonces voy a volver a molestarla, o voy a ahora amenazarla, o que sea, justamente por eso el protocolo nos marca que son estos como, es como un colchoncito de tiempo de 6 meses en el que le pueden seguir dando seguimiento, para evitar todo este tipo de cuestiones. Entonces, si alguien tiene alguna duda o tiene algún inconveniente a lo mejor con la sanción o con cómo se llevó a cabo el proceso, pues puede acudir a la Defensoría y pedir como toda la información de qué pasó en esa denuncia. Súper, muchas gracias. No sé si de la colectiva o de la comisión quieran contestar algo. ¿No? Bueno, igual desde la colectiva, pues ya se había hecho la aclaración para volverla a hacer. Claudia levantó la mano. Sí, bueno, gracias. Desde la colectiva, lo que nosotros hacemos es vincular a otras colectivas. Como ya mencionamos, también están en otras facultades. Existe UDiversidad, que es como la cabeza de toda esta red. Entonces, pues es una función de la alianza entre las colectivas, porque pues nosotros como tal, cuando tenemos nuestros conversatorios, nuestras reuniones, se tratan otros temas que son fuera de la propia facultad. Entonces, pues sí, es una red de apoyo que sí podría pues dar alguna, si no solución, un seguimiento a las problemáticas. Súper, muchas gracias. Tenemos muchas preguntas. Carla. Sí. No, nada más para sumar a la respuesta de esta pregunta, la comisión, lo que hacemos, a nosotros no llevamos ningún caso, es justamente si alguien tiene un proceso y no le han contestado, por ejemplo, de alguna instancia, nosotros podemos también enviar una petición para que les respondan, no para nosotros saber el caso, sino para que les respondan de... oigan, esta persona no le han contestado o dice que no le han contestado, por favor atiéndanlo. Esto sí podemos hacer, ¿no? Entre la comisión con respecto a los casos que debe de atender la facultad, como canalizar y saber y mandar también oficios o en su momento correos electrónicos para decirle, falta que le contesten a esta persona, dar ese tipo de seguimiento pero sin saber el caso, ¿no? Súper, muchas gracias. Vamos a continuar ya con las 3 últimas preguntas para cada grupo. Entonces, no sé si quieren primero Pacté. Es una pregunta específica para Elizabeth. Nos dicen que cuáles son las ventajas o desventajas que se llegas a notar de una terapia que es a distancia. Claro, bueno, creo que la principal desventaja es no poder tener a la persona frente a frente, porque pues a mí como terapeuta el lenguaje corporal también me dice mucho,
Entonces, de pronto, pues, por las fallas en el internet o simplemente porque a la distancia es difícil notarlo, pues ha sido como muy retador, ¿no? De pronto, tener que ver si están como conmoviéndose o no, si están enojados, enojadas o no. Entonces, para mí ese ha sido como el principal reto, además de que, pues, en sí misma la conectividad a veces falla. Entonces, pues, también eso ha sido complicado, ¿no? Como el poder, el que se corte la señal, el que tengamos que reiniciar, el que tengamos que alargarnos, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son complicadas. Y creo que para las personas que están como consultantes, lo más difícil debe ser como, pues, no tener de pronto un espacio libre y con total privacidad para hablar, ¿no? Porque al final del día, pues muchas de esas personas están ahí en sus casas, con sus familiares, o con personas que en algún momento también han sido, pues, quienes las han violentado. Entonces, pues, se vuelve algo muy, muy complicado para esas personas. O sea, yo creo que eso es lo más difícil en cuanto a desventajas. Y en cuanto a ventajas, creo que, por ejemplo, particularmente aquí me ha permitido, pues, brindar asesoría a personas que son parte de la comunidad, pero que están en otros estados, ¿no? Que están en Mazatlán, que están en Ensenada, que están en Yucatán. Entonces, pues, eso ha sido muy enriquecedor, porque si solo estuviéramos de forma presencial, pues, no podríamos tener ese contacto, ¿no? Entonces, creo que esa para mí sería la principal ventaja de que sea a distancia, el poder contactar con personas que físicamente, pues, no están en la ciudad, pero que también el espacio, pues, les ha resultado valioso. Muchas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta es para la colectiva, para Diversi Ciencias, y nos dicen que la contingencia, qué talleres o actividades se pueden formar y que si ha habido buena participación dentro de la comunidad de la Facultad de Ciencias. ¿De quién me gustaría contestarla? Daniel, adelante. Muchas gracias, Ale. Por ahora solo hemos hecho, participado en el taller con la intercolectiva de hashtag mis pronombres. Se tienen pensado hacer talleres previos al Día Internacional contra la Lucha del VIH, que va a ser antes de diciembre. Entonces, para los últimos días en noviembre se tiene pensado hacer conversatorios y talleres acerca de salud sexual y hablar, pues, de este problema de salud pública que, pues, nos concierne a todos y, pues, a la colectiva le concierne bastante. Sobre otros talleres, pues, por el momento se han tenido proyectos. Hay un proyecto en manos acerca de un podcast, una primera temporada que será publicada, pues, esperemos pronto, antes de que termine el año, en donde se hablen de sexualidad, diversidad sexual, de género, de pronombres también, de representación en la, pues, en la cultura popular, de personajes, cosas. Pues, bueno, fuera de ello, la participación, pues, hasta ahora creemos que ha sido buena, puede ser mejor. Esta también es una invitación para quienes deseen participar, acercarse, pues puedan hacerlo para enriquecer con preguntas, con opiniones, porque, pues, estos espacios están pensados de esta forma. Muchas gracias. No sé si alguien quiere complementar algo. Tuve otra mano levantada. Sí, bueno, desde PACTE les queremos invitar a que nos sigan en Facebook. Aquí hemos diseñado como semanas temáticas, como bien lo decía Gaby, y ahorita, por ejemplo, en este mes de la definición del aborto, hemos diseñado como 5 juegos para que ustedes interactúen con nosotras y al final de estos juegos les vamos a dar un premio. Entonces, también la invitación es como para que nos sigan y de esta manera podamos interactuar. El Facebook es PACTE FC. Va. Muchísimas gracias por la información. Y es última pregunta para la comisión. Son 2 preguntas, pero la resumí en una. Bueno, la resume una más bien que hicieron. ¿Cuáles son las oportunidades, las áreas de oportunidad en las que los nuevos estudiantes de la Facultad de Ciencias pueden apoyar dentro de la comisión? Si hay forma de apoyar. Sí, ahorita tenemos abiertos algunos lugares de servicio social con los cuales nos pueden apoyar en la Comisión de Equidad para justamente ir creando material para difundir entre la comunidad
Tenemos algunos servicios sociales que nos están ayudando a hacer algunas páginas para que sean más atractivas a todos. Estos materiales pueden ser desde infografías, banners, trípticos, videos, etc. Y finalmente, si ya hicieron su servicio social y quieren también ser, ayudarnos con justamente promover esta cultura de no violencia, de equidad, de respeto, de aceptar la diversidad, nos pueden escribir a nuestro correo equidad@ciencias.unam.mx y veremos la manera de crear proyectos o de introducirlos en proyectos, si les son de su interés, para que puedan incidir, ya sea ayúdanos a crear encuestas, diciéndonos qué proponen también estos estudiantes y ver si es viable y formar nosotros entonces ya darle como más forma como proyecto y ver si conseguimos recursos, etcétera, pero para ir formando esto e ir cambiando por consiguiente la cultura, que como repito, pues debe ser una cultura donde reine siempre la no violencia, ¿sale? Ay, Julio también quiere decir algo. Gracias, Carla. Yo lo que quería decir era abundar un poquito en lo que acabas tú de mencionar. Creo que es muy importante el que todos sepan que la comisión es de todos y para todos en la facultad. Y por supuesto que queremos que los estudiantes de primer ingreso y todos los estudiantes se involucren, pero si como estudiantes de primer ingreso tienen mucho interés en hacer algo en particular, la comisión está abierta. O sea, aquí no le cerramos la puerta a nadie. Si tienen algo que quieran organizar, si tienen alguna idea que quieran compartir con nosotros para hacer incidencia en los problemas de igualdad, de equidad que hay en la facultad, se vale. Lo que queremos es que la gente se involucre y por supuesto que hay muchísimo trabajo que hacer. Hay cosas que hacemos presencialmente que requieren personas que estén presentes, pero en este momento de pandemia también la comisión ha hecho muchas cosas en línea y a través de eventos y demás. Entonces nos pueden ayudar mucho participando y preocupándose y difundiendo el trabajo que hace la comisión. El hecho que estén aquí preguntando es fenomenal, pues. O sea, quiere decir que son personas que les interesa el tema y ese tipo de científicos son los que queremos en la facultad, los científicos humanos, los que se preocupan por los demás y que a lo largo de su desarrollo vayan a ver soluciones para todos, ¿no? Muchas gracias. Recuerden que cualquier ayuda es siempre bienvenida y pues muchísimas gracias a todos, a todas por sus respuestas. Creo que fue muy enriquecedor, la verdad. Antes de finalizar esta transmisión y cerrar el evento, quisiera que cada uno de ustedes, si así lo desean también, dieran una breve reflexión acerca de este conversatorio y de la equidad en general. Obviamente cada uno desde su perspectiva o trinchera, ¿no? Pero no sé, adelante, no sé si desde la colectiva quisieran comenzar. Muchas gracias. Pues sí, esta reunión pues también era una de las cosas que habíamos pensado, teniendo una reunión, primer acercamiento para todos los alumnos de primer ingreso. Es muchísimas gracias por haber organizado este evento, a la facultad, a la comisión. Pues bueno, nuestra invitación va dirigida a todas aquellas personas que pertenecen a la comunidad sexogenérica LGBTIQ+. Hacer de nuestro espacio un lugar diverso, un lugar seguro, donde se celebre el amor, la igualdad, ayudar a crear propuestas y proyectos, también darle continuidad a toda nuestra visión, que pues esperemos pueda impactar a otras generaciones, porque pues es su objetivo, ¿no? Crear un lugar seguro, un espacio seguro, para que en el momento en el que nosotros ya no estemos acá, ya no formemos parte directa de la comunidad, haya quienes sí y puedan pues estar ahí, para que aquellos que necesiten atención, con quién platicar, hablar, un primer acercamiento de hablar sexualidad, de género, puedan acercarse a la colectiva Diversi Ciencias. Muchísimas gracias. Sí, igualmente quisiéramos invitarles, así como la compañera Janet los invitó a seguir sus redes sociales, nosotros quisiéramos invitarles a seguir nuestras redes sociales y difundir todos nuestros eventos, todas las ideas que surjan, y pues ser
ser activos en todas las conversaciones y reflexiones que se puedan dar, porque pues también además de diversidad de vivencias, queremos diversidad de opiniones, ¿no? Porque eso nutre mucho el conocimiento que podemos ir generando entre todos, todas y todes, y pues es importante, ¿no? Conocer lo que piensa el de enfrente para reconocerlo como tu igual, ¿no? No sé si alguien, si mi compañera Claudia quisiera comentar algo, o pasamos al principio. Pues nada, yo creo que mis compañeros ya dijeron bastante. Nuestra frase que siempre decimos al final, por una ciencia diversa, es lo que estamos buscando nosotros, respetarnos, conocernos. Creo que a veces únicamente también hay esta diferencia de género, ¿no? O más términos, y nada más se le da el papel a cierta parte de toda la que es la diversidad del LGBTQ+. Y pues estamos aquí, muy diversos todos, y esperamos pronto podamos darnos a conocer más y que seamos, sumemos siempre más personas. De Pacté, no sé si alguien quisiera una reflexión, un comentario final. Adelante. Sí, en Pacté, recuerden que es un espacio seguro que está para acompañarles en las situaciones de violencia que vivan. Les agradecemos mucho la confianza y el respaldo que ha dado la facultad a este nuevo espacio y seguiremos trabajando para tener una facultad libre de violencias. Pues nada, solo igual agradecerles todo el apoyo que nos han brindado. Gracias por sus felicitaciones. La verdad es que nos esforzamos por cumplir con las necesidades que tiene la comunidad. Y pues bueno, también quisiéramos hacerles saber que en cualquier situación que ustedes tengan, a lo mejor sea o no sea de violencia de género, si ustedes a lo mejor dicen, pues yo confío en Pacté, pueden ustedes mandarnos un correo, a lo mejor con una duda que tengan, o con lo que sea, y a lo mejor nosotros tampoco sabemos, pero lo vamos a resolver juntos, o juntas, y vamos a estar aquí para apoyarlos en lo que se necesite. Sí, igual a mí solo me gustaría como añadir, primero el agradecimiento a Alejandro por la invitación y también pues a la facultad por abrir este espacio. Creo que justamente el hecho de que estemos aquí representantes de diferentes espacios dentro de la facultad que buscan y quieren tener como espacios libres de cualquier tipo de violencia y ya cada uno trabajando desde las diferentes cosas que le convocan es bien importante, ¿no? Y creo que al final del día pues es una muestra también de que en la facultad hay muchas personas comprometidas haciendo cosas desde diferentes lugares para que sea un espacio más seguro para todas, todos y todos los que ahí nos encontramos o nos encontraremos en el futuro. Entonces, pues nada, ¿no? Una invitación también como para seguir promoviendo estos espacios de escucha, de reflexión, donde la diversidad pues sea como la protagonista en las conversaciones y la escucha como libre, ¿no? Entonces, solamente eso y pues muchas gracias. Y bueno, por parte de la comisión, ahorita también si Julio quiere agregar algo, pues darles también las gracias por habernos escuchado el día de hoy, decirles que estamos trabajando desde nuestras trincheras, como lo dice Elizabeth, para ir creando, cada vez ir sumando más espacios, más lugares donde sea todo libre de violencia. Muchas gracias por todo lo que han hecho, mucha gente que nos ha apoyado. Y a los de primer ingreso, a todos estos estudiantes que empiezan o ya empezarán este semestre con sus clases, les deseamos éxito en toda su trayectoria académica y cualquier problema que tengan relacionado con equidad, violencia de género o no saben si esto fue violencia o no, recurran a alguno de nosotros, a alguna de estas instancias y seguramente serán canalizados con la instancia correspondiente para atender su caso. Gracias. Okay, muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron en la transmisión del día de hoy, a todas las personas que hicieron posible esta transmisión. Muchas gracias por acompañarnos en el evento, en este conversatorio. Con la equidad la hacemos todas, todos, todes, organizado por la Comisión de Equidad. Y pues recordemos que queremos una comunidad libre de violencia y más diversa.
poco a poco, pero se está logrando. Así que nuevamente muchísimas gracias a todas las personas y que tengan excelente tarde. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Muchas gracias.